Hola hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga. Nuevo viernes, nos volvemos a ver, espero que ya estén todos despiertos, que no falte nadie por ahí, no veo, están todos bien, muy bien, me alegro. Vamos a meditar nuevamente, pensemos en un nuevo versículo de la Biblia. Hoy quiero que leamos juntos Salmos capítulo 8, versículo 3 y 4. Salmos 8, versículo 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Hasta aquí. Leyendo este salmo, estaba pensando, ¿no? ¿Qué razón tenía el salmista cuando dijo, ¿qué es el hombre ante los ojos de Dios? ¿Qué es el hijo del hombre? ¿Qué somos nosotros si nos comparasen al lado de la naturaleza divina de nuestro Salvador y de nuestro Dios? Somos menos que una hormiga. Y es admirable, más en estos tiempos que corren. Yo suelo ver en las noticias, ¿no? Los avances de la ciencia y sobre todo en el estudio de la cosmología, ¿no? Siempre salen estos días, han descubierto un agujero negro en la galaxia tal o en nuestra galaxia, otro agujero negro y en los miles de millones de galaxias, no sé cuántos planetas y el hombre no se admira, ¿no? Es increíble que viendo ese vasto universo, viendo la gran magnitud que tiene todo aquello que nos rodea, no digamos, wow, ¿no? Es decir, wow, qué pequeños somos nosotros viviendo en una pequeña canica azul, minúsculos, débiles, insignificantes, y aún así Dios nos mira con ojos de agrado, Dios nos mira, nos ama, envía a su Hijo unigénito a este mundo para morir por nosotros, para rescatarnos de la muerte eterna de nuestra alma en el lago que arde por los siglos de los siglos. Y hermanos, qué pocas veces, ¿no? Miramos al firmamento, qué pocas veces miramos y reconocemos nuestra pequeñez, reconociendo que no somos nada ante Dios. Y que lo único que merecíamos era desaparecer como una brizna de hierba o como una niebla matutina. Nosotros, por nosotros mismos, no somos nada, hermanos. Pero es cuando Dios nos alumbra con su sabiduría, es cuando Dios nos alienta, es cuando Dios se muestra ante nuestros ojos y cuando es el Salvador el que nos instruye y el que nos dirige. Entonces podemos comprobar que todas las cosas que nos rodean, Dios la hizo para nosotros. Una vez una persona me preguntó, hablando de sobre la creación, que por qué Dios había creado un universo tan gigantesco, tan inmenso, prácticamente infinito, y simplemente iba a permitir vida en un planeta tan pequeño, tan minúsculo. Un universo tan vasto y solo vida en un pequeño planeta azul. Bueno, podríamos pensar la respuesta adecuada para esa persona. Yo le dije, bueno, es muy sencillo. Dios quería hacer un universo tan grande y nosotros tan pequeños para que vayamos descubriendo eso. Cuán grande es Él, como dice la alabanza, ¿no? Qué grande, qué gran Dios tenemos. Un Dios que es mucho más vasto que este universo. Un Dios que es infinito, que es eterno, que es glorioso por los siglos de los siglos. Por eso Dios creó un universo tan grande para que nosotros nos demos cuenta de lo pequeños que somos y de lo grande que es Él. Entonces, hermanos, les animo a que ahora que llega el verano y hay unas noches muy hermosas, estrelladas, y de vez en cuando una de esas famosas lluvias de estrellas, miremos al firmamento, miremos esas estrellas, esa luna, miremos ese universo glorioso que Dios creó. Comparémonos. Y demos gracias a Dios, porque nosotros no merecíamos nada de esto. No merecíamos su salvación, no merecíamos su perdón y no merecíamos una creación tan espléndida. Ahora podemos decir como salmista, ¿qué es el hombre para que le tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Chao.